comprueba que te mida 15 por 15. Si se te ha quedado más grande de 15 por 15, entonces tienes que coser por debajo de la línea. Si se te ha quedado más pequeño de 15 por 15, entonces tienes que coser encima de la línea o dentro de la línea. Mira, una vez cosido, esto lo plancha así y esta parte del centro se te queda así. Luego vamos a ir uniendo todo hasta conseguir esto.